Salud, y una semana más estoy aquí en el Weekly Blog para contaros qué he estado leyendo y qué he estado viendo durante esta semana. Bueno, realmente este va a ser un Weekly Blog doble, porque la semana anterior solamente tenía para hablaros de una película y entonces pues no iba a hacer un Weekly Blog solo para hablaros de una película. Así que he hecho uno doble, que es de esta semana y del anterior. Voy a hablar de Juego de Tronos, pero lo voy a dejar para el final porque por supuesto va a haber spoilers. Así que vamos a empezar con una película que es Presencias Extrañas. Ojo, no la confundáis con otra película que enseñé en el anterior Weekly Vlog que se llamaba Presencias Misteriosas, que, oh, sí, aquí en España son súper originales para ponerle nombres a las películas de miedo. De hecho, esta película la encontré cuando estaba metiendo la puntuación de la otra en Letterboxd. Apareció también esta película porque el nombre es muy parecido. Y bueno, pues otra peli de miedo. ¿De qué va? Presencias Extrañas. A ver, es una peli de miedo que tampoco es la típica peli de cine, pero es esas pelis que a mí me gustan. Entonces, la película va de una familia que tiene dos hijas, la madre se pone enferma y entonces está encamada y la tienen que tener en una casa aparte, tienen que tener una enfermera y requiere muchos cuidados. Y un día la cabaña donde está la madre estalla y la hija pequeña lo ve todo. Entonces se queda como traumatizada y la envían a una institución como un psiquiátrico para que se recupere porque es que se queda fatal. Bueno, pues llega el día en que la chica se recupera y la envían a casa. Y cuando llega a su casa, todo ha cambiado. ¿Por qué? Pues porque el padre se va a casar con la que era la enfermera de su madre. Y además de todo eso, ella empieza a tener extrañas y terroríficas visiones. Y esas visiones apuntan a que la madre no murió en un accidente, sino que fue asesinada. Y ella empieza a investigar. Y no puedo contaros nada más, porque lo único que puedo deciros es que lo guay de la peli es que tú te haces una idea y cuando llega al final hay un giro argumental brutal. Y entonces no puedo contaros nada más porque podría sin querer destapar el pastel, pero me gusta mucho. La protagonista, creo que se llama Emily Browning, es la que salía en Sucker Punch con las coletas rubias y también salía en Pompeya haciendo a la protagonista, que es una chavala que me parece una actriz guapísima. Tiene unos rasgos muy raros, pero es muy, muy mona. Y también sale haciendo de hermana la actriz que hacía de la super amiga de Stefan en Crónicas Vampíricas. Pero nunca me acuerdo cómo se llamaba la amiga. ¿Leslie? Nunca me acuerdo cómo se llamaba la amiga. No lo sé, pero es esa actriz. Bueno,
La verdad es que a mí me ha gustado, lo pasé bien, una de esas pelis de miedo que no dan excesivo miedo, pero que vas a disfrutar porque hay fenómenos extraños, cosas raras, misterios y todo eso, y a mí me encanta. ¿Qué he estado leyendo? Pues he estado leyendo El País del Ocaso y otros cuentos inquietantes para niños de Bram Stoker. Este libro, como podéis ver, lo compré de segunda mano, por eso está un poco destrozado. Y bueno, lo encontré de segunda mano, es del Club Diógenes de Valdemar. Si yo pudiera, tendría todo del Club Diógenes. Y bueno, no dudé en comprarlo cuando lo encontré porque me gustaría leer todo lo que haya de Bram Stoker. Yo he leído Drácula hace muchísimos años, cuando tenía 19 años o así. Y también he leído El entierro de las ratas. Y ambos me gustaron. A pesar de que Bram Stoker tiene una manera de escribir a veces excesivamente descriptiva, pero me gustaron los dos. Entonces decidí leer este, pensé, será genial porque son historias y seguro que es genial. Pero lo siento, pero ha sido una completa decepción, todavía no lo he terminado. Lo terminaré porque yo soy muy cabezota para estas cosas. Pero, Dios mío, es un horror, lo siento mucho, es un horror, es un horror. ¿Por qué es un horror? A ver, es un libro que es de historias y son cuentos. Se supone que Bram Stoker escribió estos cuentos para su hijo. Son cuentos que él le contaba a su hijo. Pero no me gusta, digamos, las enseñanzas que tienen estos cuentos. Algunos de vosotros, cuando os explique, argumentaréis que, bueno, Isa, es que Bram Stoker escribía en el siglo XIX, las cosas han cambiado mucho. Y entonces yo os diré, no. No porque yo he leído, por ejemplo, Carmilla, que se escribió antes de Drácula. Y no es así de mojigato. Y, por ejemplo, en Carmilla hay lesbianismo. Entonces, no. No. Tiene más que ver con las creencias de Bram Stoker, con cómo veía el mundo, con cómo creía que debían ser las cosas y todo eso. ¿Vale? Entonces, ¿por qué no me gusta? Para empezar, son cuentos del estilo de los cuentos antiguos, cuentos de caballería, con príncipes, con armaduras doradas, enjolladas, con princesas preciosas que tienen que estar perfectas para su príncipe y que su misión en la vida es hacer feliz a su príncipe y tal. Hasta ahí, bueno, pues son cuentos así de estilo de caballería, vale. Pero lo que no me gusta nada, nada, nada es que en esos cuentos, pues ocurre siempre algo malo, es decir, hay una gran catástrofe, hay un gran enemigo que va a destruir a todos, alguna plaga, algo ocurre. Y siempre el gran héroe que vence lo hace de una determinada manera. ¿Y cómo lo hace? Pues no lo hace con las espadas ni nada, sino que se arrodilla, reza y a través de la fe vence. Siempre, sea lo que sea, no importa, el protagonista siempre vence igual, se pone de rodillas, lloriquea a su dios y vence. Y yo lo leía y me horrorizaba porque pensaba, ¿qué tipo de mensaje le está dando este hombre a su hijo? O sea, le está diciendo que cuando tenga un problemón en la vida, que en vez de ir a afrontarlo, a luchar por ello, a acabar con ello, a solucionarlo, se ponga de rodillas y rece porque ese problema desaparecerá y se arreglará solo. Vivimos en un mundo de color, con unicornios vomitando arcoíris. Me parece súper irresponsable educar a un niño así. Y eso, señores, no es porque estuviera escrito en el siglo XIX, eso es porque Bram Stoker tenía esas creencias. A ver, no me voy a rendir con Bram Stoker porque también ya me lo han dicho varias veces que El huésped de Drácula también está muy bien, la gente que lo ha leído me ha dicho me encanta, te va a gustar, te lo recomiendo, entonces no me voy a rendir con Bram Stoker porque este haya sido un chasco, pero y además es que lo miro por encima y todos los demás prometen ser así. En medio, el tercero, es un relato que es abstracto y que no se sabe de qué está hablando. Hay veces que piensas que está hablando de Dios, hay veces que piensas que es de la muerte, de la depresión, de no se sabe bien qué es. Pero bueno, no me está gustando nada. Y ahora sí ya llega el momento de hablar de Juego de Tronos, pero lo he dejado para el final porque, por supuesto, voy a hacer spoilers, es que no tendría ningún sentido hablar de la sexta temporada de Juego de Tronos si no hago spoilers. Así que a los que no hayáis visto la sexta temporada y la queráis ver, o no hayáis terminado todavía de ver la sexta temporada, aquí os digo adiós, gracias por haber visto el vídeo, espero que os haya gustado y, por supuesto, regresad para terminar de ver el vídeo cuando hayáis visto la sexta temporada y así comparamos opiniones. Pero a los que sí la hayáis visto,
os voy a contar mi opinión sobre todo. También deciros, por favor, es mi opinión sobre la serie, no sobre los libros. Porque esta semana por las redes sociales ha habido conocidos míos que me han estado diciendo: Isa, no se parecen en nada los libros a la serie, Isa, la trama se separa muchísimo. Entonces, yo os voy a hablar de la serie, no de los libros, ¿vale? Mi opinión sobre lo que ocurre en la serie. Y bueno, ahora analicemos y explayémonos. Para empezar, os diré que cuando yo vi la quinta temporada me decepcionó mucho porque no encontré todo eso que encontraba las anteriores temporadas, es decir, esos grandes finales, esas muertes, esas sorpresas, y que tú te quedas ahí como, ¡oh, Dios mío! ¡Quiero más, quiero ver más porque esto es alucinante! En la quinta no lo encontré. Y eso me decepcionó. Mi teoría era que la quinta era muy introductoria para lo que iba a pasar en la sexta, y yo creo que sí que tenía razón, porque en esta sexta sí he encontrado lo que a mí me gusta en Juego de Tronos, que es toda esa emoción y todo lo que ocurre, todos esos grandes finales. Así que la sexta temporada de Juego de Tronos me ha gustado muchísimo. A ver, vamos a empezar por Tyrion y por Arya. Que yo siempre he dicho que mis personajes favoritos son Tyrion y Arya. Pero claro, en estas dos últimas temporadas no ha ocurrido gran cosa con ellos. O está la cosa muy parada con ellos. Y ahora mismo no sabría deciros si siguen siendo mis personajes favoritos. No sabría decir quiénes son mis personajes favoritos a día de hoy, habiendo visto la sexta temporada. En cuanto a Arya, el único momento que me gustó de esta temporada es ya ese momento final en el que elimina a alguien de su lista. Porque ahí es cuando yo dije, esta es la Arya que a mí me gustaba. La Arya fuerte. Me gustan los personajes fuertes, tanto femeninos como masculinos. Y entonces promete mucho para la siguiente temporada. Tyrion. No puedo decir mucho sobre Tyrion porque no hay mucho que decir esta temporada. No sé qué pasará la siguiente temporada. Bueno, por ahí hay una teoría que escuché el otro día y que me gustó mucho, mucho. Y que ojalá que se haga realidad y se cumpla y ocurra. Y es que hay una teoría de los fans que dicen que es posible que Tyrion sea un Targaryen. Y cuando yo escuché la teoría dije, oh sí, 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 me encantaría, me encantaría. La teoría dice que su padre no lo quería porque en realidad no era su hijo, sino que era hijo del Rey Loco. Entonces, claro, yo ahí ya empecé a maquinar porque yo creo que el momento que más me ha gustado de Tyrion de esta temporada es cuando libera a los dragones. Y los dragones no le hacen nada. Y en cuanto que escuché esa teoría yo me quedé así y pensé, claro, tendría sentido que los dragones no le hubieran hecho nada si fuera un Targaryen, ¿verdad? Sí, ojalá que sea real, ojalá que sea real. Me encantaría, me encantaría. Bueno, estoy toda emocionada. Bueno, sigamos por Sansa. Sansa es un personaje que para mí, bueno, a veces pienso que quizás es un comodín y está ahí porque en algún momento lo va a dar todo, pero ¿cuándo va a dar todo? Me encanta la actriz, Sophie Turner me encanta, pero el personaje de Sansa es un personaje que no da nada en la serie, es que no da nada. Y cada temporada que pasa digo, a ver qué pasa con Sansa esta temporada, a ver si ya por fin se espabila y saca lo que lleva dentro, pero no, sigue siendo una princesita y una damisela que no da nada. Y no nos engañemos, por ejemplo, por ese último momento cuando muere Ramsay en el que ella hace así como que no quiero mirar, pero luego dice, no, sí, sí, voy a mirar, y vuelve la cara y ve cómo está muriendo brutalmente Ramsay. Porque eso no quiere decir nada, en ese momento tú lo ves y dices, ostras, pues Sansa se está espabilando. Pero eso no quiere decir nada, porque en la temporada 5 también hubo momentos con Meñique que tú dices, Sansa se está espabilando, y luego, no. ¿Entendéis? En la sexta no ha sido así. No sé qué va a pasar con Sansa y la verdad es que no lo entiendo, matan a tantísima gente y ahí está ella. Haciendo nada, simplemente siendo una Stark. Ella está ahí porque es una Stark y es un comodín. Bueno, ¿qué más? Hubo un gran momento que a mí me encantó al principio de la serie y que me puse a pegar botes de alegría. Vais a verlo quizás como algo muy raro, pero fue cuando se vio que el perro no estaba muerto. Y llamadme rara, pero a mí me encanta el personaje del perro. Yo no sé si será quizás por cuando se contó su historia,
lo que le hizo su hermano, todo lo que le pasó. Entonces, yo siempre he tenido la teoría de que el perro no es malo. El perro es así porque vive en un mundo completamente cruel. En ese mundo, si no eres malo y no matas, te matan a ti. Y lo vemos en todas las temporadas con la cantidad de gente que ha muerto. Es un mundo súper duro y cruel. Entonces, mi teoría es que el perro no es malo. Es que para poder sobrevivir, él ha aprendido que tiene que matar. Y me encanta el personaje del perro. No me gusta como mujer, sino que me gusta su personaje. Es decir, no siento una atracción ni nada de eso, es que me gusta el personaje. Y cuando yo vi que el perro estaba vivo... Y bueno, esa teoría que os acabo de contar de que él es así porque si no es así, lo matan porque en ese mundo es así, lo vemos perfectamente en esta temporada. Es que él decide vivir sin violencia y están construyendo un septo y todo eso y los matan a todos. Es que es real, es real. Esas personas quieren vivir sin violencia y vivir una vida distinta y los matan a todos. Y él tiene que volver a la violencia. Es que es así. Y me encanta que haya vuelto. El hecho de que Melisandre reviviera a Jon Nieve también es algo importante, pero era algo que yo estaba segura de que iba a pasar. De hecho, se veía en los trailers, o sea, no hay mucho que comentar porque creo que todo el mundo cuando empieza la serie sabe que eso iba a pasar porque se veía en los trailers. Y realmente menos mal que lo resucitaron porque el personaje de Jon Nieve al principio no me gustaba, pero ahora mismo es uno de los mejores personajes y sin Jon Nieve, ¿qué íbamos a hacer? Pero el gran momento de Jon Nieve esta temporada lo vamos a dejar para el final, ¿vale? Por favor. Cersei. Yo sabía claramente que Cersei iba a hacer algo así. ¿Quién no lo sabía? Sed sinceros. Todo lo que le hicieron a Cersei, lo mal que lo estaba pasando, sed sinceros conmigo, vosotros sabíais que ella se iba a vengar. Porque Cersei es así, y lo sabíais. Entonces, yo sabía que se iba a pasar. Entonces, en un mundo real como el nuestro, Cersei no se hubiera podido vengar y hubiera acabado muerta. ¿Por qué? Porque si habéis leído algo sobre Inquisición, cuando vosotros veíais todo lo que estaba pasando con el Gorrión Supremo y todo eso, ¿no recordaba quizás a episodios del cristianismo? Si leéis algo sobre Inquisición, bueno, la Inquisición de aquí de nuestro mundo real ha sido mucho peor que lo que sale en Juego de Tronos, a pesar que Juego de Tronos es realmente brutal. Y no había ninguna Cersei que triunfara frente a la iglesia, entonces yo creo que en el mundo real Cersei no se hubiera podido vengar y destruir todo eso, ¿vale? Pero aquí en Juego de Tronos, como no es real, sí lo pudo hacer y bueno, francamente. Yo sabía que él iba a hacer, lo estaba esperando y francamente me gustó. Lo siento, pero a mí me gustó. Pero bueno, ¿por qué lo siento? Si sé que vosotros lo sentís igual. Tiene mucho que dar todavía Cersei. Llegamos a Daenerys. Daenerys es un personaje que me gusta, pero que no me gusta nada la actriz que lo interpreta. Nada, detesto a esa actriz, no lo puedo evitar, ella no tiene la culpa, pero es que no me gusta nada. En cambio, me gusta el personaje porque Daenerys es fuerte. Lo que más me gusta de Daenerys, y en esta temporada se ha visto muchísimo, es que tiene una apariencia de frágil, de dulce, de inocente. Y la gente la idealiza de esa manera y piensa que es así. Y ella siempre les da un zas en toda la boca. Para los que seáis de Latinoamérica, un bazinga. Bazinga. Siempre. Pero no se queda ahí, sino que luego además, ¡pum! Venganza y grandes finales brutales. Y eso es así. Por ejemplo, en esos casos que ha ocurrido ya más veces, en los que llega a algún sitio y le van a hacer algo malo, y entonces ella empieza a hablar en su idioma, porque claro, todos piensan que no les entiende, y ella empieza a hablar en su idioma y les dice, no, 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 no. Yo soy la madre de dragones, os voy a hacer esto, 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 esto y esto. Y todo acaba fatal para ellos. Eso ha pasado muchas veces, como ha pasado en esta temporada. Y luego ya ella ahí ardiendo en pelotas y se los ha cargado a todos, que son malísimos. Simplemente sensacional. Y bueno, y luego ya cuando aparece el dragón con todo aquello de los amos que te están diciendo que van a volver a ser todos esclavos y los vamos a vender y etcétera, etcétera, etcétera. Y llega el dragón que no hace falta ni que le silbe al dragón. Hijo, es que brutal, 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 brutal. Entonces, llega un momento en el que yo digo, da la impresión de que Daenerys es la que va a ganar la guerra. Porque es que
Es así, es que haga lo que haga, Daenerys lo había perdido todo, no tenía nada, y haga lo que haga, llegue donde llegue, vuelve a perderlo todo. Y empieza de cero, la tía es la más fuerte de toda la serie. Es una mujer súper fuerte y una cosa que yo siempre digo, habla tantos idiomas. Es una buena gobernante porque no es verdad que un buen gobernante debería hablar muchos idiomas. Y Daenerys los habla a todos. Bueno, eso como anécdota. Y bueno, ya vamos a hablar por fin de esa gran revelación de quiénes son los papis de Jon Nieve. Si os digo la verdad, no me impactó tanto como otras cosas, pero quizás no me impactó en el momento, pero los siguientes días sí que me impactó porque, por ejemplo, cuando yo lo vi, el capítulo, esa noche me desperté a las 3 de la madrugada, aquí hace un montón de calor y no se puede dormir. Y me desperté a las 3 de la madrugada y lo primero que se me pasó por la cabeza fue: Jon Nieve es un Targaryen. Jon Nieve es un Targaryen. Y ya me quedé ahí dándole vueltas y vueltas y vueltas a eso. Y eso también hace que te des cuenta de que Juego de Tronos te atrapa completamente. Si la ves, te atrapa. Que luego pasan los meses y ya no te acuerdas de eso porque ya la temporada ha terminado y todo eso, pero en el momento en que tú lo estás viendo te atrapa y no paras de pensar qué es lo que irá a pasar, qué crees tú que sucederá con cada personaje y todo eso. Y pasa, pasa, pasa mucho. Bueno, la batalla de los bastardos también fue, bueno, wow. Bueno, la batalla de los bastardos a mí me impactó muchísimo más que quiénes son los padres de Jon Nieve, los padres reales. Mucho, mucho, mucho. Y recuerdo como anécdota que estaba ahí diciendo que no quería que muriera el salvaje pelirrojo porque me encanta. Sí, tengo unos gustos muy raros, pero a mí me encanta el salvaje pelirrojo, que no puedo deciros el nombre porque su nombre y su apellido son tan raros que nunca, nunca me acuerdo ni soy capaz de aprendérmelos, ¿vale? Y ahí me di cuenta de que me molaba porque yo decía, estaba viendo la batalla de los salvajes y yo no decía que no muera Jon Nieve, por favor, no, decía que no muera el salvaje pelirrojo, por favor. Sí, tengo unos gustos muy bizarros. me gustó mucho lo de la batalla, me gustó mucho, mucho, mucho. Ramsay HP Bolton, y no me refiero a Harry Potter, sino un insulto muy común aquí en España, pero no debemos decir insultos en YouTube. Me gustó mucho el final de Ramsay HP. De Ramsay HP Bolton. Pero en mi opinión, yo creo que se merecía un final mucho más duro. Como que muriera despellejado. Un poquito de la medicina de su propia casa. Que muriera despellejado el tío. Despellejado vivo o cualquier cosa peor. Pero estuvo muy bien, muy bien, muy bien. Y sí, yo creo que me impactó muchísimo más el capítulo de la batalla de los bastardos, porque es que sí. No sé, me dejó ahí cao, me dejó muy cao. En cuanto a que Jon Nieve es un Targaryen, a ver, es Stark, Stark y es un Targaryen, a la incógnita de si él también será capaz de controlar a los dragones, si él también será capaz de resistir al fuego. Y mil cosas más. Pero claro, esas cosas se quedan para la temporada siguiente ya. ¿Y qué va a pasar? Porque vamos a ver, si Jon Nieve es un Targaryen y Daenerys también, yo creo que la línea de sucesión le corresponde el trono por derecho a Jon Nieve, porque su padre era el hermano mayor y él es el hijo del hermano mayor, ¿no? Le correspondería a Jon Nieve, no a Daenerys, así que imagino que lucharían por el trono. Así que ya ves. Muchas expectativas. Hay muchas expectativas para la temporada 7. Es un horror tener que esperar tanto tiempo para poder verla. Lo malo es que esta temporada me ha gustado tanto que el listón está ya muy alto para la séptima y entonces no sé qué pasará. Pero bueno. Así que bueno, esta es mi opinión sobre la sexta temporada de Juego de Tronos. Seguro, seguro, seguro que se me ha olvidado hablar sobre algún personaje. Y seguro, seguro, seguro que se me ha olvidado muchísimas cosas. Pero es que podríamos estar hablando de la sexta temporada de Juego de Tronos de aquí a la eternidad. Así que creo que lo vamos a dejar ya.
Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo y nos vemos en el próximo.